Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran mis bebés preciosos? Espero que todos estén muy bien. Les voy a regalar una vueltita. Así anda el día de hoy, estoy en casita cocinando, chicos. Hoy día voy a hacer algo delicioso y pues de paso pasé por aquí a saludarlos, ya que en un rato más tengo que salir. Bueno, ahorita solo cargo puesto esto, pero pues ya ahorita tendré que cambiarme porque bueno, esto es para andar en casita. Sí. Y miren, hoy día me voy a hacer un bistecito de camarón. Miren, aquí tengo el camarón. Tengo muchos, pero bueno, aquí les muestro un poquito. Voy a hacerme un bistecito de camarón. ¿Cómo están, preciosos? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén bien. Cuéntenme qué tal está pasando su día. A ver qué dice por acá. Chicos, no me acerco mucho porque... Bueno, les cuento. Me hice un tratamiento en la carita y pues estoy pelándome así como que toda. Tengo por aquí cositas. Entonces como que no me gusta que me vean así. ¿Cómo están, chicos? Euclides Pérez. Gracias, amigo. ¿Cómo te encuentras tú? Un besito para ti. Enorme. ¿Desde dónde me estás viendo? Cuéntame. A ver qué dice por ahí. Una vueltita, otra vueltita, pero si ya me di una. Bueno, ya te voy a regalar otra vueltita. Jesús González, gracias. Gabriel Romero. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Me dice, hola, mi amor. Chicos, me siento incómoda porque... Bueno, como les digo, se me ven esas cositas que tengo ahí. Vamos a ponerle un poquito de este pimiento. Ahí está la basura, botamos las semillitas. Voy a hacer un bistec de camarón. Ya almorzaron, cuéntenme. Yo recién voy a hacer mi comidita. Entonces por aquí picamos el pimiento. Ya piqué cebollita. Lo voy a hacer con unos verdecitos nomás. Unos plátanos. Plátano asado. Y el bistec de camarón. Ustedes ya comieron. Cuéntenme qué comieron, chicos. Saludos desde Venezuela, dice Jesús Paredes. Saluditos, Jesús. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo te ha ido. ¿Qué tal? Han pasado el fin de semana. ¿Qué tal los recibe la semana? Ay, esto como que me pica por aquí. A ver qué dice. Bueno, mis chicos, yo ahorita me voy a mi otra página, a la que estoy como Yaneri Vélez. Voy a saludar allá, les mando un besito. Voy a seguir cocinando aquí porque si no nunca va a estar mi almuerzo. Y les voy a regalar una última vuelta. Se me cuidan, chao.